Muy bien, ha pasado otra semana más y por supuesto seguimos en este verano colonense, hoy desde el barrio norte de la ciudad de Colón, en el parador Ladran Sancho. Y como siempre decimos, tenemos mesas especiales, como todas las que han venido aquí al programa Somos de Acá. Esta también es muy especial para mí, como lo han sido todas, pero fundamentalmente porque vamos a hablar con alguien que por ahí siempre se tocan temas y él está siempre presente en distintos temas que uno va tratando aquí en la ciudad, porque no solamente ha sido exitoso en lo deportivo, sino también en lo social y como formador. Uno se fue formando como persona en aquella primera escuela de fútbol infantil que hubo aquí en la ciudad de Colón, la costa del río Uruguay seguro, y una de las primeras de las provincias de Entre Ríos, cuando trae esa idea nuestro querido Gabriel El Gato Félix, por supuesto ya habiendo salido campeón por primera vez en Campito y dedicándose justamente a lo que había estudiado, a lo que fue justamente a buscar a ese objetivo, que fue traer el título de profesor de educación física. Tenía posibilidad de seguir en La Plata, tenía posibilidad de seguir en distintos lugares, pero él optó Colón, en agradecimiento justamente a los colonenses. Realmente es un placer, una emoción, ¿no? Cuando hablo, yo digo siempre, es uno de mis hermanos mayores, Gabriel El Gato Félix. Gracias, Gaby, por venir. Gracias, Abelito, un placer, un gusto realmente. Bueno, bienvenido y decíamos que... Demasiado generoso con la presentación. Hace rato que queríamos tenerte y queríamos por ahí... la idea era tener a los dos. Después vamos a hablar con Julio, pero... porque si tenemos a los dos, por ahí se hace poco tratar de sacar ese material que tienen ustedes dos, pero fundamentalmente vamos a arrancar de uno primero con el Gaby, con el profe. Profe, bueno, siempre tocamos por allí la juventud. ¿Cómo fue tu juventud, tu niñez? Bueno, mi niñez fue realmente fue muy, muy linda. Muy linda, la disfrutamos muchísimo. Nosotros yo siempre digo, mi familia éramos seis, es decir, si bien eran mis padres, Julio y yo, pero vivíamos con mis abuelos maternos. Entonces, al vivir con los abuelos, para nosotros fue un plus muy especial y tuvimos una infancia súper feliz, como cualquiera de los grises de aquella época, donde teníamos el barrio para jugar, entrábamos en todas las casas habidas y por haber. Si la merienda, la hora de la leche en aquella época nos alcanzaba en una casa, ahí tomábamos la leche. Si no llegamos y estaba cocinando a la otra vecina, probábamos. Nos criamos en aquella época donde Colón era un pueblo relativamente chico, donde nos conocíamos todos. Por ahí conocían muchas cosas las que hicimos también, pero generalmente era Julio el que hacía. Eran igualitos los dos, son igualitos. Pero Gaby, digo... Esa infancia que fue muy, muy, realmente muy feliz. Eso, exactamente. Éramos felices sin WhatsApp, sin tanta tecnología, sin computadora, sin celular. Y sí, uno disfrutó seguro, la vida. Está bien, eran otros tiempos, como decías vos, pero fundamentalmente esa felicidad que vos decís, hablando de nuestra niñez, una niñez sana, fundamentalmente. Sí, sí, sobre todo eso sano. Travesuras, por supuesto. Travesuras, indudablemente. Los chicos, cada edad tiene su etapa, su característica, sí. Y las van a seguir cometiendo de aquí hasta la eternidad. Las travesuras de los chicos. Por ahí no teníamos televisión. Claro. En nuestra época no existía la televisión. Teníamos que ir a la casa de una vecina, que le golpeamos la ventana, trepábamos por la ventana para ir a mirar televisión cuando... Que fue uno de los primeros. Se veía el canal uruguayo, canal 3 de Paysandú, por ahí 3. Se veía el 12 de Montevideo, según el viento, y algún canal de Rosario que por ahí también, según una antena, que te acuerdas que se giraba la antena. Exactamente. Era poco lo que decía. Exactamente. Y uno de los primeros programas que me acuerdo, que íbamos a mirar, que nos reíamos porque esta gente se posesionaba, dos, eran dos señoras grandes, era Titanes en el Ring. Cuando estaba Martín Carabajal. Y la momia blanca, y después apareció la momia. Bueno, sí. Y nosotros era el programa que había, nos gustaba. Entonces después lo trasladábamos a nuestros juegos, por supuesto, ¿no? Claro, qué lindo. Cada uno tomaba esos personajes que existían, o como tomábamos los personajes del fútbol, cuando jugábamos al fútbol, personajes del fútbol de acá, de esa época, sí, ¿no? Sí, sí. No teníamos la posibilidad de ver quién estaba jugando en Buenos Aires, en tal, en Boca, en River, en Independiente, en Racing. Entonces, nuestros ídolos eran los jugadores de acá, los que escuchábamos,
¿Que jugaban acá? Aparece Taponazo por allí, el Taponazo de los Gatos Félix se conocía en esa época. ¿Qué equipo? ¿Taponazo sí, era? Taponazo. El equipo del barrio, el equipo del, de la canchita, del potrero, del patio de casa. Por eso cuando escucho que no se acabaron los potreros, creo que se acabó, más que los... Con los potreros se acabó algo que es fundamental en el aprendizaje de los chicos, que es el juego. La creatividad, que el juego. El juego. Y siempre hacemos una diferenciación entre lo que es juego y lo que es deporte. Las escuelitas de fútbol, en un principio lo que se intentaba es que sea justamente lúdica, que sea que jueguen los chicos. Por ahí se lleva una iniciación deportiva, pero el chico, indudablemente, hasta los 12 años tiene que jugar. ¿Y qué significa el potrero? Que si pegan en aquella pared, la tiramos, jugamos por la pared, rebota y sigue, pero si toca que el árbol está afuera, son reglas que nos ponemos de acuerdo antes de empezar el partido. Son reglas que se establecen entre los propios jugadores. Ese es el juego. Como la mancha, como la escondida, como... Hay reglas generales, pero después hay algunas específicas que uno... En aquella época poníamos dos buzos, dos ladrillos, dos piedras para marcar los arcos. Y así se jugaba. Vos alguna vez me dijiste, Gato, nos contabas también, por allí que la mente del niño, me acordás que siempre lo graficaba, era como el asfalto fresco, si vos pisabas al tanto tiempo, cruzabas y la huella seguía estando. Es cierto lo que decís vos, de los 6 a los 12 años, el chico tiene que aprender jugando, tiene que jugar, tiene que divertirse y no enseñarle tantas presiones, porque eso que aprendés por ahí, o mal aprendés, ¿no? De alguien que quiere dar un... por allí una charla técnico o alguien que quiera ser de técnico, de profe, si bien los papás quieren dar una, pueden dar una mano, pero a veces Abelito, se complica, ¿no? Si no está... Podemos tener un nene de 8 años sí. Y dar una charla técnica, que venga el mejor de los técnicos a hacer una charla. No te lo va a comprender. Como que a nosotros venga el físico más destacado, que venga y nos dé una explicación sobre la teoría, sobre física cuántica. No lo vamos a entender. Al menos mi capacidad, mi inteligencia no está preparada para eso, ¿no? Claro, hasta los 12 años, como decía vos, vos después de los 12 años, 13, 14, ahí le puedes dar táctica, ir de a poquito, porque la mente se introduciéndole. Porque su madurez ya está, le permite asimilar eso que fue recibiendo desde que jugaba, ¿no es cierto? Qué bueno. Desde que jugaba en el potrero, en la canchita, en el patio, hasta en la pieza. Nosotros jugamos con globo, con Julio. La puerta de la pieza nuestra era un arco y jugábamos con globos. Qué lindo. Jugábamos de cabeza, pateábamos penal. Es decir, cosas que te vas inventando, cosas de chicos que te vas inventando. Recién estábamos viendo fotos, después vamos a estar mostrando, por supuesto, a los televidentes. Eran muy parecidos vos y Julio, no se diferenciaban. Es más, vos me dijiste de 30 fotos, 25 no sabés cuál sos vos. Sí, por ahí hay, sí, es verdad. Y cuando éramos chicos éramos bastante parecidos. Y no, realmente no. Por ahí sé que soy el que está a la izquierda porque mamá nos decía. Te ha dicho, sí. Este sos vos. Ellas, no, sí, ellas nunca nos confundieron, ¿no? Pero realmente yo tengo que decir: este Julio, este soy yo. No. Hay algunas cosas que no sé cuál. Qué bárbaro, ¿no? Tenemos ¿Qué? Un primo, tenemos ¿sí? un primo. ¿También? ¿Qué parece usted? También que es un mes mayor que nosotros, de la misma edad. Sí. Hijo de una prima hermana de mi mamá. Entonces, genéticamente también éramos muy parecidos y por ahí hasta podíamos pasar por trillizos en una época. Mirá vos, mirá, eso no lo sabía. Sí. Mirá si sabemos un montón de cosas de Gaby, pero... Jorge Grosso es el nombre del primo. No vive acá, vive en provincia de Buenos Aires, así que... Por mirá eso vos, no lo... qué bueno. Gaby, después ya vamos a estar hablando tu vida a La Plata, del fútbol de Buenos Aires, pero siguiendo con la juventud, ¿cómo viene esa idea? Vos acabas de salir campeón con Campito en el año 82, o estaba en eso, todavía no habían salido campeones. Fue a comienzo del 82. Fue a comienzo del 82. En la escuelita. En la escuelita. ¿Cómo viene la escuelita, una de las primeras de la provincia de Entre Ríos? Si vos me permitís, voy a hacer algo. Sí, hágalo, porque para que la gente vaya sabiendo. Yo me voy a estudiar educación física porque me gustaba el deporte. Sinceramente fui a estudiar educación física porque me gustaba el deporte, me gustaba todo lo que tenía relacionado. Tuve unos maestros como Julio Méndez o Rubén Frencia, que fueron señeros en que me marcaron mucho. Después tuve en el último año de secundaria, lo tuve a Winter Macera como técnico en Campito. También fueron los tres profesores que había en aquella época en Colón, que me marcaron, digamos, que me hicieron gustar la carrera.
Y por eso, me gustaba el deporte, por eso me fui a estudiar. Cuando estoy allá, descubro qué es la docencia. Algo de lo que yo siempre había dicho, nunca docencia, nunca iba a ser. Mi mamá fue docente, cuando veía la penuria que pasaba por él, bueno, yo decía, no, docente, yo... Bueno, hace 4 años me jubilé de docente. Y lo digo con todo el orgullo del mundo, qué ¿no? Qué bueno, Gaby. Por ahí uno dice una cosa... Vos fuiste a estudiar educación física porque estaba relacionada con el deporte. Porque estaba relacionada. Pero ahí aprendiste la Después allá me empezó a gustar la docencia. Y realmente aprendí a ser docente cuando, con los alumnos que tuve. Yo aprendí a ser docente con todos ustedes que estuve a cargo cuando... Ahí recién empecé a tomarle, a enamorarme de la docencia. Qué Sobre vale. todo, y hago una salvedad, con la primaria. Con la escuela primaria, sobre todo con la escuela 82, que fue donde más años trabajé. Mis alumnos fueron mis mejores profesores. Mirá vos, ellos fueron, para ellos me decían profe, pero en realidad los profesores eran ellos. Los que me estaban enseñando a ser docente, a querer la docencia, a amar lo que estaba haciendo, eran ellos. Qué bueno. Cuando lo que veía te la contando. Carita, cuando uno llegaba, claro, está bien. No era porque llegaba yo, era porque llegaba a la hora del juego. Tenía educación física, era la hora del juego. Entonces los gurises estaban felices por eso. Entonces, si a eso vos le sumás que te gusta lo que estás haciendo, con esos gurises aprendí a ser docente. Ellos fueron mis maestros. Esa es la realidad. Así como en el club aprendía con los jugadores, así como en cada cosa, yo fui nutriéndome de los chicos que tenía a cargo, viendo lo que... Yo les podía dar lo que yo me había formado, para lo que yo me había formado podía, pero viendo la carita de ellos, cómo disfrutaban, ahí recién va tomando conciencia de la importancia que tiene, que podés tener, y traigo a colación lo que vos decías recién, en una criatura, vos podés hacerle muchísimo, con una caricia podés hacerle muchísimo bien. Pero con una palabra le podés hacer un daño para toda la vida. Por eso decíamos lo que te queda en la mente. Entonces, sí. ¿qué es lo que es más importante? ¿Que el chico sepa tirar al aro técnicamente? ¿O si viene le das un abrazo y aunque la haya tirado para atrás a la pelota, bien lo tuyo, seguís forzándote? Te va a quedar eso, seguro, Abelito, seguro. ¿Sabés por qué? Porque a los grandes también. Qué bueno. Y vos sabés que el chico también, Gaby, en ese sentido... Tal vez hoy, por el momento que estamos viviendo, que trabaja el papá, trabaja la mamá, el chico necesita ese abrazo del profe. El chico siente contención, siente cariño, que por ahí no lo tiene en la casa. Vuelvo a reiterar, porque por ahí, por su papá, trabajan y ellos necesitan ese cariño que ustedes, profes, le dan. Por eso los alumnos quieren tanto a los profes de educación física. Digo. ¿Por qué? Simple, porque como te decía, hoy es la hora del juego, es la hora que ellos disfrutan, vienen de dar matemáticas. A jugar. ¿Cómo nos van a querer? Es decir, creo que tenemos tres cuartas partes de la batalla ganada cuando vamos a dar clase, porque es la materia que a ellos les gusta. Si nosotros nos fracasamos con ellos, quiere decir que somos nosotros, no es ni la materia, ni la escuela, ni nada. Y bueno, y como te decía, en la primaria, que es cuando por ahí se da el afecto más... yo disfruté de todo y... Tengo el recuerdo de la mayoría de los... Me acuerdo de todos los alumnos que han pasado, las características así de cada uno. Y realmente fui muy, muy, muy feliz dando clases, muy feliz trabajando con ellos. Y me enseñaron todo. Qué lindo. Vos sabés que a mí me gustaron muchas cosas. También en mi infancia, lo que decías vos con respecto a la educación física, me encantaba. Otra de las cosas que me gusta a mí, sabés, Gaby, te voy a decir, y vos sabés bien, me conocés, es el arte culinario colonense. En el programa tenemos un chef, no sé si ahora te lo voy a presentar. Adelante, amigo, venga, que le voy a presentar a un amigo. Buen día, Carly. Hola, Carly. Ah, no vas a conocer. Un placer. Déjeme saludarlo, tres. ¿Cómo le va? Un placer, Carly. Realmente, uno de mis alumnos. Uno de la escuela primaria. Sí, claro. De la escuela primaria. Mire usted, bueno, Carly, ¿cómo va? Bien, Carly. Bienvenido. Muchísimas gracias. Realmente, realmente un placer. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, estamos cambiando de escenografía acá. Sí, estamos bien, Parador Ladran Sancho. Ladran Sancho, Parador Ladran Sancho, al Barrio Norte, el Barrio Norte, como no podía ser de otra manera. Seguramente. Bueno, la verdad que... Bueno, cuénteme con qué nos va a deleitar hoy al profe y a Abel. Bueno, arrancamos con unas brosquetas.
unas broquetas de escabeche de berenjena, sobre un colchón de escabeche de berenjena con un chorizo de campo. Eso va todo con una guarnición de pimientos saltados en manteca. Y después, como plato principal, vamos a hacer una bondiola de cerdo con un puré de ciruela y manzana. Mírate. Con una guarnición de calabaza, verde y calabaza amarilla. Y después tenemos una ensalada de frutas, como no, fresquito. Sí, fresquito. Para la playa acá. Y para salir a correr acá con el ¿qué profe? ¿Qué alegría, profe? Un gusto, realmente. Tenerlo realmente, acá, lo felicito por el. No, por la idea de traerlo. No, se movió la producción. A la producción, Marcelo Garramuspe, un saludo acá. Es pariente, ¿sabía? Sí, claro. Bueno, un saludo acá para el primo. Director del programa. Tal cual, seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carly. Vio, Gaby, cómo lo atendemos, esta parte del programa también, que es el arte culinario que tiene el amigo Carly. No sabía que había sido alumno suyo, ¿no? Sí, ¿Cuántos Carly alumnos? Y sus hermanas también. ¿También? Mira usted. ¿Cuántos alumnos, hoy ya hombres, muchos ya peinando canas también, Gaby, que te encuentran y te saludan, ¿no? Eso es lo lindo también. Vos sabés que tengo una anécdota que ya la he contado muchas veces, pero que no deja de ser válida. Cuando estaba estudiando, venía a Colón y me encontraba con Frencia. Sí. Y el maestro me decía, vamos a tomar un café. Sí. Entonces nos poníamos a charlar y él me decía que su curso de actualización era lo que nosotros le podíamos contar de lo que estábamos estudiando, ¿no? Pero en realidad lo que nos estábamos nutriendo de ese personaje divino que fue Rubito. Y me acuerdo que estábamos sentados en la confitería de Coco, ex confitería de Coco, y pasa un chiquito y le golpea la ventana. ¡Chao, maestro!, le dice. ¿Viste? Esas cosas que... Sí, sí, sí. Adiós, señor. Sí, sí, siempre, siempre saludaba, sí, sí. Respetuoso. Qué y me dice, ese, eso que usted vio, ese va a ser el mejor sueldo que usted va a tener en la docencia. Fueron palabras proféticas, porque realmente fue así. Ese saludo de los chicos es lo que te llena el alma, ¿verdad? Mirá vos, ahora caigo, ahora. Ese es lo que te llena el alma. Ese que se acuerden de las cosas que vos le dabas, que era el juego, la diversión, el hacerlo sentir importante a cada chico, como debe ser. Qué lindo. Eso fueron, siempre me acuerdo siendo estudiante de... ¿Qué palabra? Proceso. Gaby, vamos a tratar de probar esto, se ve que está buenísimo. En la segunda parte vamos a hablar de tu faz deportiva, que es muy rica. Después, en el tercer bloque, vamos a estar justo hablando de tu lado de la experiencia y viendo también hoy la actualidad. Pero sin lugar a duda, queremos compartir con todos los televidentes lo que es Gabriel Félix. Uno se emociona, ¿no? A uno lo va formando. Después voy a contar en el segundo bloque, no solamente lo fue formando a uno como persona, ¿no? Sino estéticamente. Después voy a contar por qué. Se lo cuento ahora y ya nos vamos al corte. Una vez había una charla en la Liga Departamental, estaban los dos deportólogos, Gabriel y Julio. Igualito, hasta ese entonces no se sabía cuál era uno y cuál era el otro. Yo le saqué una diferencia. Cuando hablaba Gaby, le noté una diferencia con respecto a Julio. Uno tenía la raya a la derecha, que era Gabriel, y el otro tenía la raya a la izquierda, que era Julio. Marte practica de campito, estamos practicando, y digo, profe, digo, yo estaba por empezar a estudiar peluquería. Le digo, profe, ¿por qué se hace la raya a la derecha? No me acuerdo, Gaby, si digo, tenía un remolino, por qué le quedaba más a la derecha la raya. Y uno cuando era chico decía, la raya a la derecha la usaban las mujeres. Y le digo, a la raya a la derecha no es que la usan las mujeres. Me retó. ¿Quién te dijo? ¿Dónde está escrito? Y le digo, ¿pero por qué? Y bueno, y por esto. Y a partir de ese momento, año 80, mira, ya estamos en el 2017, tengo la raya a la derecha ya me está quedando poco pelo, pero por Gabriel. No es que me formó solamente en lo personal, con su sapiencia, con esto que estuvo contando, sino también estéticamente. Así que tengo la raya a la derecha gracias al amigo. Vamos a compartir la primera pausa comercial aquí en Somos de Acá. Hoy estamos con Gabriel, el Gato Félix, y volvemos ya con el segundo bloque. Muy bien, segundo bloque de Somos de Acá. Hoy nos acompaña mi querido amigo Gabriel, el Gato Félix. Decíamos que íbamos a estar hablando justamente muchísimos temas. Se pueden tocar enormemente distintas facetas, ¿no?, en la actividad deportiva del gato. Pero fundamentalmente en estos programas de Somos de Acá, yo quiero hablar un poco más de acá. Y a veces es pilar fundamental en uno, en un deportista, en cualquier trabajo que uno tenga y se propone, pero si vos no tenés el apoyo de tu familia, a veces no lo lográs. Por eso digo, Gaby, creo que ha sido pilar fundamental por ahí tener la posibilidad de tener esta familia que tenés. Sí, doy gracias a Dios todos los días por,
por justamente por eso, porque me han bancado todas las locuras, me han bancado, bueno, con Charlie estoy, creo que estábamos casados hace 3 vidas, me parece. 3 vidas. Algo así, algo así. Mirá algo vos, así. Impresionante. Escuchate, Charlie. Bueno, sí, me habrá bancado locuras, ¿no? Qué bárbaro. Qué bravo. Y proyectos, y hemos encarado cosas, como vos decís, por el apoyo de la familia. Y después los gurises, a medida que fueron creciendo, se fueron haciendo pilares también, donde sustentar los diferentes proyectos, proyectos de vida, proyectos de trabajo, proyectos de que uno va realizando a través del tiempo, ¿no? Vos podés meter bien la pata, ¿no? Porque si metés la pata, tenés un abogado que te salva, y si metés la pata y te torcés, tenés un kinesiólogo que también te puede... Qué bien los gurises, ¿eh? Qué bueno. Podés meter la pata 2 veces, ¿eh? Qué bueno. No sé si Sebastián me salva. Al Seba, Sebita. No sé, me parece que si meto la pata, seguro que voy. Así va. Claro, porque hoy está de fiscal. Qué bárbaro. No, si meto la... Aparte, Seba es muy... Nah, es muy recto, muy derecho, así que... No, creo que si meto la pata, no me va a salvar. Nah, yo digo, recuerdo cuando inauguraron la escuelita de fútbol de Campito hace un par de años, que le pusieron justamente, en buena hora, ¿no? El nombre tuyo, Gabriel Gato Félix, la escuelita de Campito, que decíamos hoy fuera fundada. Qué emoción que tenía el Seba, qué emoción que tenía Juan Pablo. Chari, por eso digo, qué lindo cuando la familia realmente siente lo que vos hiciste y lo que vos hacés. Lo que pasa, Belito, que uno pudo hacer lo que hizo, bien, mal o regular, porque ellos estaban atrás. Porque ellos estaban al lado, porque ellos estaban adelante, limpiando el terreno. Es decir, no es que estaban atrás, estaban en todos lados. Creo que uno, cuando una persona puede hacer cosas, porque toda la familia está atrás ayudándolo. Aquí. Solo tenemos diferente, en casa tenemos diferentes funciones, cada uno cumple un rol diferente. Ninguno es más importante que nadie. Yo para eso soy la cara visible, porque ando más afuera que adentro, pero recorriendo, como andaba por una infinita cantidad de escuelas, por todos los clubes, por eso puedo ser más conocido. Pero si no es por esa familia que te sustenta, que te... Y no podés hacer... No hubiese hecho ni la mitad de las cosas. Uno que anda por la calle conoce otra generación más chica que nosotros. Yo estoy en el medio del gato y la generación que te voy a contar ahora, que va a veces a visitarlo a Sebastián, que va a veces a visitarlo a Juan Pablo, y te dice, salieron al padre. Por eso, y eso también es un orgullo, que te comparen con vos, ¿no? Porque uno que te conoce, te digo el caso de mi señora, también ha ido al consultorio de Juan Pablo, y dice igualito a Gabriel, igualito a Julio. Por eso te digo, qué bueno cuando los gurises salen. Sí, porque no la conocen a Chari por ahí. Chari es poca visible, no es tan visible. No es tan mediática como claro, vos, claro, estás claro. Afuera. Pero claro. Qué bueno cuando algunos se lo comparan con vos. No, que si uno trata de darle una formación, que se manejen por la derecha. Después, bueno, cuando vos sos adulto, cada uno sí, elige. Exactamente. Y la verdad que, si tengo que decir algo, sí, siento un orgullo muy grande por los hijos que tengo, ¿no? Qué bueno. Deportivamente, por ahí amagaron los dos, ¿no? Hasta incluso en otros deportes, pero siguieron en lo suyo. Deportivamente, el gato. De chico, ¿qué deporte practicaba? Hoy hablábamos justamente, pero vos jugaste al vóley, jugaste al básquet, jugaste al fútbol. Sí, en aquella época cuando empecé, hacía fútbol, básquet y vóley, que eran los 3 deportes que se hacían acá. Después fui conociendo otros, fui vivenciando otros deportes que se fueron desarrollando en la zona. Y creo que hubiese... El orden fue fútbol, básquet y vóley. El orden en aquella época. Después conocí el vóley, conocí el vuelo, conocí... Perdón, el golf. Conocí el vuelo, conocí el paracaidismo. Si lo hubiese conocido antes, seguramente hubiese cambiado notablemente el orden de las preferencias. Siempre teniendo el fútbol como el principal, el que más siempre me gustó, el que más... Pero hablando, y ahora que me traes a la memoria también, porque sabemos que uno a veces busca recortes de diario, fotos, se pone a ver algo. Vos siempre apareces en ese deporte. Pero es que me llamó la atención cuando dijiste vuelo. Estuviste muy vinculado, la familia Félix es arraigada justamente al Aeroclub de la ciudad de Colón. Julio Félix, tu abuelo fundador,
ustedes también allí con mucha participación. Vuelo, fuiste uno de los primeros en volar el parapente, veíamos en el barrio norte del parapente. Contame un poco de tu atracción también hacia el aero. Decíamos también está arraigado el apellido Félix, tu abuelo uno de los sí, fundadores. Sí, creo que puede ser genético también ese tema, ¿no? Mi abuelo fue el primer, según la historia del aeroclub, ¿no? Fue el primer presidente del aeroclub. Mi papá fue piloto civil. Creo que yo me acuerdo desde chico de hablar con él, de que pasaba un avión y él me contaba qué tipo de avión era, cómo volaba, y siempre soñando con estar ahí arriba, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, tendríamos, yo calculo que 12, 13 años cuando hicimos nuestro primer vuelo en un Cessna, un Cessna 180 nuevito, en esa época, estoy hablando del año 72, 73. Y volamos, hicimos ese primer vuelo y yo quedé enamorado, y los dos, Julio también, quedamos enamorados de lo que es volar. Y ahí entiendo después unas palabras que se le atribuyen a Leonardo da Vinci, ¿no? Que dice, porque una vez que hayas probado el vuelo, caminarás sobre la tierra mirando al cielo, porque has estado allí y quieres volver. Mirá vos. Son unas palabras qué bueno. Que se le atribuyen a Leonardo da Vinci y... Y sí, coincido plenamente, el volar es una sensación única, es algo que, no sé, desde el momento que vos te despegás del suelo, que haces 50 centímetros que estás volando, ya te cambió la historia totalmente. Qué bárbaro. O sea que hay muchas fotos aquí en la ciudad de Colón, incluso muchos paisajes, que vos las has tomado otra de tu oficio o profesión, o que vos lo tomas como hobby, no sé, ahora me vas a contar la fotografía, sí. Pero muchas fotos que has sacado del aire. Sí, bueno, sí, la fotografía fue mi pasión desde toda la vida, y eso lo heredé, creo que de mi mamá, porque mi mamá sacaba fotos de todo, tenemos de cuando éramos chiquitos esas fotos, porque mami sacaba, e incluso después separaba una para cada uno, cosa que tengamos en nuestro recuerdo. Y sí... Con el parapente, sacado con el avión, pero sobre todo con el parapente porque tenés muy limpio todo. Si no tenés nada adelante, ibas volando, se subía con la cámara y te entusiasmás sacando. En este lugar, en esta zona, por ejemplo, una de las fotos que más me gustan, no digo las más lindas, sino de las que particularmente más me gustan, las he sacado acá. Hicimos una pista acá enfrente, paralelo al camino costero, y despegábamos con los chicos con el parapente. Y me recuerdo que sacando fotos así, iba sacando, apuntando. Por ahí saco una para abajo y veo que estaba la copa de los árboles. Venía descendiendo. No te puedo creer. ¿Y? Venía bien, venía con margen. Pero me sorprendió ver que estaba muy cerca. Tenía que dejar sacar fotos y hacer las maniobras. Ya lo que tenía que hacer. Porque ya estaba. Bueno. Si no iba a aterrizar arriba de un árbol. Qué sensación arriba, gato. Yo una vez vinieron los chicos de Villaguay y yo tuve que tomar algo para agarrar coraje. Pero cuando subí arriba, perdí todo coraje. Pero cuando el muchacho me tranquilizó, me dice, vos sentate, hacés de cuenta que estás en un diván, en un sofá, en el living de tu casa y disfrutá. Y ahí empezás a disfrutar, y es cierto, disfrutá. Pero hay a veces que cazás algunos pozos de aire, ¿qué es eso? Bueno, esas son térmicas. Las térmicas son corrientes de aire caliente, de aire cálido que asciende. Esas térmicas es lo que busca todo parapentista para poder subir. Hablemos de parapente sin motor. Sin motor. El parapente sin motor vuela, sube por las corrientes térmicas. Sí. Cuando vos entras en una corriente térmica te mueve mucho el famoso. Eso se llama pozo de aire. En realidad son corrientes térmicas. Se llaman pozo de aire porque los aviones te hacen este movimiento. Pero te sacude bastante. No es un vuelo placentero. El vuelo placentero es cuando vos venís volando y venís bajando tranquilo. Pero para subir, para lograr altura, te sacude bastante. Pero vos sabés que es así y lo disfrutás porque cuanto más alto estés, más seguro del vuelo. Qué bueno, genético es genético, ¿no? Julio Félix, tu abuelo presidente, el primer presidente del aeroclub, lo sabía lo de Samuel Félix, piloto civil, Gabriel Félix, parapente, Julio Félix, ¿se animó alguna vez? Sí, Julio. Entonces genético. Que tiene por volar. Entonces genético. No, ¿sí? Julio, la misma locura que tiene yo por volar, parapente no ha subido. Ha volado. Bueno, él permanentemente también. Todo lo que se le ha podido cruzar por delante. Sí, los dos tenemos esa,
esa locura del vuelo. Sí, qué sí, bueno. Bueno, y paisajes, hablando de fotografía, ¿no? Estoy viendo salir justamente el arenero allá por el arroyo Artala. Qué bueno, qué hermoso paisaje tenemos por Colón, acá. Colón es hermoso, Abel. Colón nos regala paisaje todos los días. Colón nos regala amaneceres en el río, atardeceres que son increíbles. Lo que pasa es que por ahí estamos acostumbrados, pero que salga el sol, el amanezca con el sol amarillo o rojo, o depende de la humedad del ambiente, depende de las condiciones climáticas, el color del sol cuando sale. Realmente es Colón, con este río maravilloso que tenemos, con todo el paisaje, es sacar buena foto es tomar la cámara y disparar, nada más. Yo siempre digo lo mismo, cuando Urquiza fundó la ciudad de Colón, dijo fundada esta villa en los recintos más hermosos que tiene el majestuoso río Uruguay. Herminio Quirós, cuando hace la costanera, el parque, cuando empezó justamente a trabajar, para mí mi prócer colonense, siempre digo el doctor Herminio Juan Quirós, dice, y le contaba a los colonenses en el libro que uno lee, tienen la ciudad más linda del mundo, Colón es la ciudad más linda del mundo, año 27, 29, y hoy uno todavía no puede percibir, no lo puede apreciar porque lo vivimos acá, pero la gente que viene afuera dice, esto es un paraíso, esto es un paraíso, Gaby. Realmente es un paraíso. Tenemos 8, 9, 10 kilómetros de playa. ¿En la ciudad? Playa. ¿Qué ciudad en la Argentina, pues no sé más, no conozco la zona de Brasil, tiene el balneario en el centro? En el centro, tener el balneario. Qué cosa linda, ¿no? Y sí, bueno, y con el avión también hace el recorrido, con el parapente, paisaje no solamente de Colón, todos los verdes ahí arriba. No, es increíble. Todos los verdes, como el famoso dicho de Entre Ríos. ¿Se acuerda tener el eslogan ese? Sí. Sí, vos estás ahí arriba y estás viendo campo y ves los cuadrados y ves los sembrados, diferentes tonos de verde. Qué lindo, qué maravilla. Realmente es maravilloso. A mí me ha tocado volar y lo he disfrutado en el parapente, zona más que nada del Aeroclub hacia San Anselmo también. Uh-huh. Qué cosa linda. No lo he volado arriba a Colón, era materia pendiente. Ahí estábamos hablando Marcelo Ramuspe, le digo, cuando estaba recién Pablito del Río. Va a venir la monota de Luján, después creo que se viene la del parapente. Pero no sé si Marcelo se va a animar a subir, ¿vio? Pero el que se va a subir es el gordito. Sí, yo creo que se anima. Precisamos tomas aéreas. No sube más. Creo que se anima. No sube más. Si no, él voy yo. Va a ir usted, ahí está, vamos a hacer. ¿Y te acordás, Gato? Perdón, Gato, uno sabe que estamos en la tele, uno te acordás, Gato. Pero que el si sueño me decía el nombre no me acuerdo. El sueño mío era bajar con vos en un parapente y traer la pelota un día relatando fútbol en una transmisión. Bajar con el parapente y poner la pelota en la mitad de la cancha. Ese era mi sueño, que todavía no lo pude cumplir. Algún día lo vamos a cumplir con el Gato. No podemos hacer. Tengo que bajar los kilitos porque... Estamos a tiempo. Gaby, después ya en el tercer bloque nos vamos a meter en la parte deportiva, pero hoy disfrutando el campo, te fuiste al campo, qué cosa linda también. Mirá, Abel, es un sueño de muchos años poder vivir en el campo. Sí, como dice el campo, no es que tengo... Estás 10 hectáreas, no, es un terrenito chiquitito en el medio, uh-huh. Emplazado, sí, en medio del campo, uh-huh. Donde tengo la suerte de que Charlie también comparte esa locura. Qué bueno. Entonces pudimos irnos a vivir allá. Y disfrutar todos los días de la salida del sol, del sacarle foto a las tormentas cuando vienen, de que vaya el nene, Tommy, el nieto, y se vuelva loco jugando allá, disfrutar de los pájaros, de los bichitos que uno va conociendo ahí, le va conociendo las costumbres. La verdad que es una etapa diferente en mi vida. Qué lindo. No hemos ido ni con Marcelo Benzanquén, ni con Guillermo Benzanquén, ni con Marcelo Ramuspe. Vamos a llevar el chef. Pero yo sé que se come muy bien ahí. Según los profes, hay más de 20 profes que van a compartir con vos. De eso quiero hablar, porque los 20 profes ven el programa. Y es cierto que una vez el profe Guillermo Michelú, vos le estaba mostrando los arbolitos, mirá, planté este arbolito, este otro le gusta y todo, ¿sí? Y Guillermo te dice, desmentime vos, Gaby, pensar que vos no lo vas a disfrutar, no, y vos lo quedaste mirando y te hice una joda, ¿no? De eso se trata, sí, también, de la cargada, también, mirá, de la chance. El tema de los profes es genial, porque son los profes, aclaro por ahí, porque el grupo de los profes más viejos. Sí, los profes más viejos, sí. De Hugo López, de Carlito Salvo, de Guillermo Michelú, del Indio Luciani, de Horacio, de Horacio Moreira, de Ramiro Fabre,
de José Vallejo, y sigo nombrando y sigo nombrando. Sí. Janino, el recordado Janino. Qué lindo. Bueno, qué barra esa. Una barra bastante. ¿Sabés lo lindo que tiene cuando van? Sí. Que podemos, estamos horas riéndonos, así como voy a contar esa anécdota de Guillermo. ¿Para qué vas a plantar árboles si bueno lo vas a crecer? Te vas a morir antes. Cosa. Para ese, pero ese. Reírnos de nosotros mismos. Sí, sí. Reírnos de nosotros mismos, de las anécdotas que pasaba cuando trabajábamos. Yo nunca escuché hablar. Vamos a reírnos, vamos a hablar de fulano. Nos reímos de nosotros mismos. Y nos verdugueamos de nosotros a nosotros, uno a otro. Y te digo que lo pasamos genial. Lo pasamos bárbaro, Gabino Bonato. Qué lindo. ¿Cuántos chicos los profes? Los profes más viejos, sí, hay una generación de profes más jóvenes que por ahí yo no he tenido la suerte de compartir con ellos trabajo, porque ya. Pero bueno, con esta gente, el apodo es la taberna de Mou. ¿La taberna? De Mou. ¿Por qué? Porque originalmente nos reuníamos en la casa de Hugo López. Sí. En un quincho que tiene Hugo, y era por el dibujo, el dibujito de los Simpsons, la taberna. Claro, sí. La taberna de Mou, bueno. Sí. La casa de Hugo era la taberna de Mou cuando nos reuníamos a comer asado. Y quedó el grupo de la taberna. Bueno, vamos a ir a la taberna y te vamos a llevar un chef. Adelante, amigo. Pero con mucho gusto. A ver si este chef se va a portar allá en la taberna, del amigo Gabriel Feli. Vamos a tener que ir a comer algo allá con Guillermo Benzanquén. Bueno, cuéntame, amigo. Si lo hablé primero al invitado aquí. Sí, cómo no. A ver qué tenemos. Bueno. Ya tenemos el cerdo, la bondiolita. Bondiolita, es cierto. Estoy a dieta. Habíamos dicho. Sí, gracias, Carly. Que iba con una guarnición de verduras. ¿Eh? Y arriba va una salsita de ciruela con puré de manzana. Así que bueno. Carly, realmente veo los programas. lo veo todas las semanas. No lo veo en directo porque. Él está en el campo, sí, está. Pero lo veo en YouTube. Lo veo por YouTube. Por el nuevo domicilio. Bueno, si me ha actualizado usted. Pero realmente lo que están, los platos que presentás es algo. La verdad que muchas gracias y bueno, increíble. Nosotros siempre decimos que siempre el fútbol, como él hablamos siempre, es como que nos junta en la vida, ¿no? El deporte siempre. Acá el señor sabe de fútbol, usted también, así que son dos monstruos, como diría el señor Ramuspe. Pero usted sabe que hablamos de todo menos de fútbol, si habrá para hablar con el amigo, ¿no? Pero si yo tengo que hablar de fútbol, es allá por Sauce, cuando... Por Sauce. La campaña. Mi primer trabajo. ¿Tu primer trabajo? Después te cuento. Pero no hablemos de Sauce porque el señor Ramuspe ahí... Doña Pinto, nada, pero está todo bien, estamos está, todos unidos. Ahí al señor Ramuspe. Gracias, bueno, amigo. Permiso, gracias, Carly. ¿Vio cómo lo tratamos? Nos vamos a tener que llevar a la taberna de Mau. Genial. Para el amigo Guillermo Michelú, si los profe. Si lo llevamos a Carly a los asados de la taberna, no nos vamos más. Ahí no nos vamos. Lo secuestramos y hacemos el programa allá. Y hacemos, por eso le decía yo, por ahí hacemos el programa allá, Tal vez que con Julio lo hacemos allá. Gaby. Te digo otra cosa. El día que le toque a Julio, por ahí vuelvo yo con todo esto. Vos sabés que todos dicen lo mismo, Gaby. No le digas a Julio, no le vas a invitar. Capaz que entre vos. ¿Es cierto o no? Si querés contestarlo. Que se lo confundía tanto los chicos de la adolescencia, ¿los confundían? ¿Las chicas? ¿A ustedes? No, nunca lo hicimos. No. Jamás lo volveremos a hacer. Hicimos. Eran igualitos. Realmente hemos hecho muchas bromas así. De confundir a uno o a otro, pero. Eran bromas para divertirnos. ¿Y la gente se confundía? ¿Sí? Pues nos confundían, sobre todo en la secundaria. Por ejemplo, algo que nunca hicimos fue de pasar a dar lección uno por otro, rendir un examen uno por otro. Nosotros nos marcamos un límite, porque no nos sentíamos bien yendo a rendir uno, a aprobar una materia que en realidad no la habías aprobado. Y en la facultad hubiese sido mucho más fácil para mí. Julio estudiaba medicina, cuando yo tuve que rendir anatomía, decirle a Julio anda a rendir por mí. Hubiese sido facilísimo. Mirá vos. Pero. Sí, nada, no, pero es la formación de cada uno, ¿viste? Después sí, anécdotas de por ahí alguna. Por ahí alguna firma en el cuaderno de disciplina, puede ser, se pudo puede haber tapado, no pudimos haber cambiado, sí, existió. Qué lindo. Ahí estamos viendo ver la gente como camina, ¿no? Los amigos Cafarati que despedía el enemigo, qué jugador enemigo. Vamos a traerlo también al amigo Cafarati, después también para que comparta con nosotros. Qué lindo el Barrio Norte aquí, Julio estar disfrutando de esto. Mirá, Julio, te confundí.
¿Viste, Gaby? Qué lindo estar compartiendo acá en este parador. No te olvides decirme, Julio, la próxima vez que venga a comer. Sí, así, 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 así venir por Julio. Me da tanta confusión que logramos confundirme, ¿no? Qué lindo el barrio, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Pensar que cuando vos vivías todavía no había nada de cuando esto. Cuando yo vengo a vivir acá, todo esto era monte. Todo esto que está detrás de cámara, ¿no es cierto? Desde el otro lado del camino, no existía el camino costero. No existía. Era todo monte. Yo tengo algunas filmaciones que hice antes de que estuvieran las termas. ¡Qué bueno! Unas filmaciones. Julio tenía una filmadora. ¿Te acuerdas las que venían con ¿sí? los micro, creo que era microcassette? El micro que hacía un adaptador, ¿sí? Después, bueno, esa. Me prestó la cámara y yo desde la tribuna de Ñapinda, yo filmé todo esto para acá, antes de que le empiecen a limpiar para las termas, antes de que. Era todo virgen, monte virgen de todo esto, ¿no? Si llegara a la boca del arroyo, era todo una odisea. Hoy Ladran Sancho, este parador hermoso que tiene el barrio norte de la ciudad de Colón. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Vendemos porque si no, no comemos, dicen algunos periodistas, pero lo cierto es que esto está espectacular. Y enseguida, por supuesto, seguimos compartiendo más con Gabriel el Gato Félix. Pausa y enseguida volvemos. Muy bien, tercer bloque de Somos de Acá. Hoy en el parador Ladran Sancho, en el barrio norte de la ciudad de Colón. Aquí, a pocos metros del Espigón. Estamos cerquito del arroyo Artala. Recién veíamos pasar otra vez el barco Viedma, justamente de los hermanos Poggio. Lindo, se respira, diría Adrián Esteban Guidotti, un viejo relator de aquí de la ciudad de Colón, se respira Barrio Norte, están así, ¿no? Se respira Barrio Norte. Gaby, decíamos, íbamos a hablar en este tercer bloque de la faz deportiva. Este amigo alguna vez jugó en el fútbol grande de la Argentina, década del 70. Uno le cuenta por ahí, a Valentín le cuenta a sus hijos, a su sobrino, que la figurita, antes la difícil en esa época era la de Bochini, la del Beto Alonso. La más difícil aquí en Colón era la del Gato Félix. Todos queríamos tener la figurita del Gato Félix. Esa redondita allí con el arquero de Atlanta. Hombre que ha sabido también recorrer la República Argentina con su profesión de profe de educación física. Recorrió el torneo más largo que ha tenido justamente un equipo de básquet, la Unión de Colón, en aquel TNA. Estuvo en la campaña de Sauce 86-87. Estuvo en varias etapas también del fútbol departamental, provincial. Cuántos logros, cuántos halagos. Estuvo también en la fundación del Club Social y Deportivo Achirense. Es más, estuvo en la clasificación también para que Achirense estuviera jugando hoy en el argentino. Cuántas cosas, Gaby, que no alcanzaría un programa para hablar de la faz deportiva. Pero bueno, realmente, primero, cortito, ¿cómo fue esa parte tuya en el fútbol grande de la Argentina? Si bien también fue por estudio, jugás. Realmente fue por casualidad, fue por suerte. Sí, casualidad o causalidad, pero sí que fue por suerte, porque nunca pensé, yo no fui a buscar eso, simplemente fui a estudiar y se dio que me invitaron a hacer una prueba, la hice, me probaron durante 20 minutos y quedé, punto, así. Eso resume un poco lo que fue mi ingreso en el fútbol de primera. Hice las inferiores, quinta, cuarta. Y después sí estuve como profesional un par de años. Jugar partidos allí con Boca, River, San Lorenzo, vos que los veías por la tele, que a veces, decía pocas veces, no había mucha discusión, pero vos estar ahí en el fútbol grande y salir en esas figuritas, ¿te acordás de aquel álbum famoso de los jugadores de fútbol de la Argentina? ¿Vos estuviste ahí? La difícil era la mía, pero porque creo que hicieron una sola. ¡Qué buena! Creo que hicieron una sola, nada más. Por eso no la encontramos. ¿Quién iba a buscar la figurita de Gato Félix? No, acá en Colón todos queríamos tener tu figurita, Gaby, y eso era lindo. Llegás a Colón, profe, bueno, viniste como jugador de campito, te tocó salir campeón, y profe a la vez, ¿cómo fue el tema ahí? Sí. Aunque en realidad yo me recibo en diciembre del 79, y mi primer trabajo, y acá quiero hacer un reconocimiento a alguien que partió hace pocos días, como fue Ismael Salvo, recordado Chivo. Ismael Salvo, Juan Otero, estaban en Sauce en aquella época, y estábamos por jugar un regional. No, Mario Molinolo estaba de técnico, año 79. 79. El fin del 79. Yo me recibo el 18 de diciembre del 79 y el 22 estaba trabajando en Sauce, en ese regional. No te puedo creer. Ese fue mi debut profesional, gracias al Chivo Salvo y a Juancito Otero. Por eso quería hacer reconocimiento, porque qué bueno, Ismael lo dejó hace
pocos días. Una estadística que no tenía yo. Pero sí. Y bueno, en enero, a la par de ese regional, en enero comienzo a trabajar en Campito. 81. Con Jorge, en el 80. 80. Con Jorge Recegor de presidente. Empiezo a trabajar en Campito, bueno, sí. Primero como jugador físico, después, bueno, se dio que jugué un par de años. Pero mi objetivo era justamente vivir de mi profesión y hacer las dos cosas, no se podía. No podía dirigir un entrenamiento y entrenarme a la vez. Entonces opté por lo que... Dejaste joven, 25 sí, años. Sí, tenía 25 26. Años cuando dejé de jugar. Vos sabés que alguna vez alguien me dijo también que si hubiese seguido atajando Gabriel Félix, hubiese sido arquero de Sauce 86, 87, después de Unión y Fraternidad. Pero no, vos no, te elegiste no, tu vocación. No, lo que pasa, vos decías que no era por ahí. Lo que pasa, las dos cosas. No podés hacer las dos cosas. Vos no podés ser juez y parte. No podés dirigir el entrenamiento y entrenarte a la vez. Yo no podía. Claro. Si alguien no puede hacerlo, felicito. Yo no podía porque cuando empezaba a cansarte no podés dosificar el entrenamiento y perjudicar a tu compañero. Y jugar sin dirigir entrenamiento, no entrenar y jugar después, no está bueno tampoco. Entonces, ¿cuál era mi medio de vida? ¿Mi profesión? La preparación, preparador físico. El jugar era un hobby, un hermoso hobby. Y quiero hacer algo, comentarte algo que ya te lo he dicho también. Ha tocado jugar en cancha de River, en cancha de Boca, en la cancha de Independiente, que es del equipo de, que somos hinchas y al cual le tenemos un cariño muy grande. Pero las sensaciones, las vivencias, las sensaciones que yo sentí jugando para Campito, defendiendo la camiseta de Campito, no las sentí en ningún lado. Mirá vos. Ni siquiera con la cancha Independiente llena, como me ha tocado jugar, y estando en el banco de Independiente, justamente el ídolo de mi niñez, como fue Miguel Ángel Santoro. El referente máximo que yo tuve como arquero fue Santoro. Pero el sentimiento, viste, las cosas que... lo que te queda en la piel cuando jugando para Campito. Qué lindo, por eso digo, o para la Liga de Colón incluso. La Liga también, esos equipos que por ahí... No lo sentí en ninguna cancha. Aquello era un trabajo, esto era una pasión. Qué bueno, Gaby. Y bueno, uno decía hoy, me fui formando deportivamente, me fui formando también estéticamente. Yo recuerdo cuando vos fuiste por primera vez y estuviste en la escuelita de fútbol. Todos queríamos ser arquero, todos queríamos copiarte. Yo fui arquero varios tiempos en Campito, gracias también al amigo. Todos querían ser Gabriel Félix. Eso también. Sí, lo que pasa es que el formador, como hablábamos en un principio también, si vos le llegás a los chicos, ellos te toman como espejo. Y eso es un arma de doble filo, porque el espejo tiene que reflejar lo bueno. Es decir, si... ¿Por qué los chicos querían ser arqueros? Porque yo estaba a cargo de la escuelita y me veían los domingos que atajaba y todos querían ser arqueros y tenían, ¿te acordás? Los tenía todos ustedes atrás del arco. Atrás del arco íbamos todos, nos poníamos atrás del arco. Entonces era una gran responsabilidad el hecho de que si yo por ahí se me salía la cadena y por ahí insultaba a alguien. Mirá y vos, ustedes claro. Estaban mirando. ¿Entendés? Todas esas cosas uno tiene que tener mucho cuidado cuando está en la parte formativa de los chicos. Fueron corriendo los años y seguiste como profe. Tuvimos la posibilidad después de estar algunos partidos en primera también y tenerte en tercera especial también, jugando allí como profe. Yo tengo varias fotos de ahí con el Gaby. También ya compartir la parte de adolescencia, estaba hablando de la niñera de adolescencia. Estaba estudiando peluquería alguna vez y que mi ídolo, que mi referente allí, salía del vestuario y se tenía que bañar, nos bañamos, ¿te acordás? En el vestuario de Campito allí, y antes estaban los sobrecitos, el de shampoo y el de... Eso te iba a comentar. Y Gaby me pregunta, Abel, yo estaba estudiando peluquería, todo un orgullo. Sí, Gaby, digo yo, sí, profe. Dice, ¿qué me recomendás? Sedalo Swing, que eran los shampoos de esa época, era Sedalo Swing. Y se me ocurrió a mí, Sedal, yo que sabía. Sedal, y al rato aparece el Gaby con Sedal. Para mí era un orgullo, se estaba bañando con un consejo mío que le había dado, y yo por ahí también en mi pasión le dije... Y después me diste un... Trajiste un shampoo de frutilla. Mirá lo que te un digo. Un shampoo de frutilla. Mirá, ahora pasamos del deporte a la parte cosmética. A la parte estética, cosmética, ¿viste? Cosmética, sí. Qué lindo. Pero también compartimos mucho también allí con Gaby. Que, y bueno, y esos niños que fuimos en la década del 80, el Tole, Cacerote, Edgar, Ewi Rotely, todos los gurises de allí,
fuimos formándonos también como personas y hasta el día de hoy yo le digo a los chicos que practican deporte, seguimos siendo amigos, después que pasaron 35, 40 años, seguimos siendo amigos. Eso es lo que tiene, como hablamos por ahí con Carly fuera de cámara, que eso es lo lindo que tiene el deporte. Deporte, la amistad, la solidaridad, el grupo humano, eso es lo mejor que tiene el deporte. El deporte es una escuela para la vida. El deporte nunca puede ser un fin en sí mismo. Puede ser un medio de vida, una profesión, pero es una formación para la vida. Que la vida es una competencia diaria, como decimos siempre. Sí. Entonces, si nosotros aprovechamos una formación deportiva para encarar la vida, para competir en la vida día a día... Mirá, si me sigo comparando, con Gabriel, ¿no? Porque uno tiene como referencia siempre el Gato Feli. Yo también hice lo mismo que Gabriel, no podía hacer las dos cosas. Yo recuerdo que jugaba en Campito, todavía estaba suplente en primera y estaba en la radio. Y nombraban, hacía la formación y en el banco de suplente con el 12, Guillermo Catelotti, Eugenino Gómez, me acuerdo, atajaba Manuel, y con el 13 y con la 16 yo, Abel Dutruel. Era incompatible que el jugador de fútbol esté como periodista, entonces ahí colgué los botines a los 22, 23 años. Pero tengo referencia de que eras muy buen atleta. ¿Muy buen atleta? ¿Puedes decir, tengo, profe? Sí. A ver, no quiero opinar como jugador de fútbol porque no soy técnico, pero como entrenándote y tengo pruebas. ¿Tiene pruebas? Alguna vez me contó algo el Gato, pero yo no sé. Tengo pruebas. Tengo pruebas de que Abel Dutruel realmente entrenaba a conciencia. A ver, porque hoy ven a Abel Dutruel con 135 kilos de ternura. Allá pesaba 72 kilos aquella época del 80. Año 91 puede ser. 91 también estuvimos. Tengo, hasta el 92, jugamos hasta el 92. Soy de guardar, soy muy, muy cachivachero. Muy sí, cachivachero. Soy de guardar todos los recuerdos. Las planificaciones de los entrenamientos. Voy guardando todo en diferentes carpetas año por año. No sé si para qué las guardo, pero las guardo. Bueno, una de las cosas que tengo, que te lo voy a hacer acá, ¿En cámara? En cámara, sí, me señor. Me mataba. Esta es la fotocopia, tengo el original. Esta es la prueba de que Abel Dutruel tenía un 85%, un 100% de asistencia a los entrenamientos y una prueba de evaluación. Mire usted. Que se hizo en el mes de marzo. Sí. En un test de Cooper. Hizo 2.675 metros. Eso es mucho. A ver, para los que no son duchos en el tema, el test de Cooper es una de las tantas pruebas test de evaluación que se utilizan. ¿Bien, Marcelo? En los diferentes deportes. Uh-huh. Y el ideal es de 2.800 en adelante. Sí, sí, el ideal. En una pretemporada, al comienzo de un trabajo que esté en 2.600, es muy bueno. Si después lo tomamos en mayo, que se fue a 2.770, fue un logro importantísimo. Esto se toma en 12 minutos corrido. Abel Dutruel superó las expectativas, estaba en un entrenamiento en óptimas condiciones. Bueno, en el año 92 dejamos él. Pero esto se lo dejo amigo, para usted. Muchas gracias. Ejemplo, lo voy a guardar. Tengo el original. Se lo voy a mostrar a Valentín. Sí. Tengo el original. Se lo voy a mostrar a Valentín. Que pregunté, cuando fui a sacar fotocopia, pregunté si sacaban fotocopia de papiro y me dijeron que sí. Qué bueno, se lo voy a mostrar al amigo. ¿En serio? No seas malo. Bueno, Gaby, usted sabe también que después yo me dediqué a la parte, ¿no?, de la radio y a otras fases, y fui comiendo mucho y me tentó el arte culinario. Y si yo digo arte culinario aquí en la ciudad de Colón, es decir, el chef Carly Bravo. Carly se viene subiendo a la parte de arriba, el living que tiene hoy aquí este parador. ¿Cómo es, Carly, el parador? Parador Ladra Sancho, ¿usted se acuerda? Es el parador que está cerca de nuestro querido Arroyo Hortalas. Bueno, amigo, cuéntame, ¿qué tenemos norte. De...? Bueno, acá una salita de fruta, fresquita, que viene bien al solcito. Sí. No, ya toma mucho sol, Gaby. No, Gaby. Acá, ¿qué dice el sol? El sol es uno de mis enemigos. Viene saliendo salada de fruta, el amigo también. Acá tenemos un amigo riquísimo también, ¿eh? Bueno, la vamos a compartir después. Muchas gracias por haber venido, por haber participado. Gracias. Un gusto verte, exquisito, que hace mucho que no te veía. Realmente. Bueno, amigo, bueno, amigo, pasó, será hasta la próxima semana. Lo dijo Gaby. Estamos acá en el balneario ahora. Estamos en la parte, no sé, allá Ramuspe. ¿Qué dice el director? Nada, impecable. ¿No? Lo está extrañando a Ben Sanquén. Ya se suma la semana que viene. Se suma la semana que viene, Guillermo. Gracias, permiso, Carly. Entonces, un gusto, gracias por todo. Carly, realmente. Bueno, qué lindo. Gaby, hablando deportivamente, también decíamos que por ahí sí te tocó
ser parte de dos campañas que se van a recordar muchísimo y que han quedado en la retina de los colonenses, como la de Sauce 86-87 y la de La Unión, en el TNA, que en las dos te ha tocado recorrer el país. Sí, realmente fueron hitos, vos lo marcabas los otros días cuando estuviste en la charla con Julio Méndez, marcabas los hitos deportivos que se han dado en el fútbol local. En lo personal yo sumaría dos o tres más, pero ya te digo, es solamente a título personal, ¿no? Para mí tiene... ¿Cómo cuál? Para mí tiene personalmente una trascendencia única el campeonato del 82 con Campito, por haber sido el primero del club, pero es personal y para la gente de Campito, por ahí no tiene... Después sí, Sauce 86-87, el TNA con La Unión, con el juvenil que vos marcabas, yo estuve el año siguiente. ¿Ah, sí? Que perdimos la final con Elvio Molinari como técnico. Mira vos. Yo estuve el año siguiente. ¿En el 81? En el 81. Ese fue 79-80, ¿sí? Sí. Yo estuve al año siguiente con Elvio Molinari de técnico y perdimos segundos. Sí. Yo no sabía tampoco. Y el otro hito que para mí fue también en lo personal fue que el primer equipo de la provincia en ese momento de haber conseguido un ascenso al Argentino B. Con la Chirense. Los cinco hitos, mirá que bueno. El equipo, el primer equipo de la provincia que consigue el ascenso por mérito propio, digamos, ¿no? Los otros fueron por invitación. El primer equipo de la provincia que mirá vos. Pero fueron los hitos que. Me viene a la mente ahora. Que hay muchos, ¿no? Vos los resultados de última, los resultados deportivos son simplemente eso, resultado deportivo. Creo que lo mejor que queda es de esto es lo que estamos hablando con vos, los recuerdos, las anécdotas, ¿te acordás? Hace 20, 30, 40 años atrás, eso, la relación, la amistad, lo que queda de encontrarte en la calle, de saludarte, ¿te acordás tal cosa? Creo que eso, el deporte es eso es lo lindo que tiene. Más allá de las camisetas, más allá de los colores, que en definitiva me ha tocado trabajar en todos los clubes, casi todos los clubes de la liga. Hoy, en la actualidad, una de las últimas preguntas, Gaby, ¿cómo está viendo a nuestro deporte? En todo, globalmente, todo el deporte incluido ha evolucionado mucho con la tecnología, hay muchos deportistas acá en la ciudad. Sin duda que se ha evolucionado, afortunadamente se ha evolucionado para mucho. Bien, para bien. Sí, seguro. Pues se utiliza la tecnología para como apoyo logístico. Yo recuerdo que el Coto Dalieve me decía que antes ellos no tomaban agua, hablando mal y pronto en las cámaras, porque lo decían y para que entienda la gente, porque se hinchaban tomando agua. Y hoy comprendió el Coto, después de los años, que hay que tomar antes, durante y después para no deshidratarte. Cosas que claro, lo que aconsejan un buche de agua. Viste que los tenistas, lo que más vemos, toman un traje en un buche y toman ese poquito, cada X cantidad de tiempo, es lo que te va manteniendo hidratado continuamente. Después la tecnología, lo más actualizado, estaba leyendo los otros días que Independiente empezó a entrenar con el técnico nuevo, mi viejo me dijo, con los drones, con los iPads, con las compus, con los GPS en los chalecos. Nosotros trabajamos en Nachirense el último año que estuvimos con Sergio Llano, trabajamos con el dron como apoyo. Yo manejaba el dron filmándole los entrenamientos. ¿Escuchó? A mi viejo llegó como una novedad, mi viejo el otro día, Independiente está entrenando con dron. Dice, la última claro, tecnología, pero ustedes ya lo hicieron hace 3 años. Sí, el último año que estuvimos, te digo más, después de que, ¿te acordás que perdimos 3-0 el partido de día en pronunciamiento? Sí. Fue un miércoles, el domingo se jugaba. Esos 2 o 3 días trabajamos con el... Yo tengo un dron para filmar, para sacar fotos, y lo utilizamos como apoyo, como respaldo para a los poquitos días, no sé quién me cargaba, a los poquitos días veo que el Napoli estaba entrenando con gran novedad. No te sirve nada tener un dron, si tener iPad, no tener compu, GPS y todo lo demás, si vos no aplicás a lo que estás haciendo. Qué bueno. Puedes tener la mejor cámara, pero si la cámara, si no sabes editarle después el programa, va a salir cualquier cosa. Es decir, creo que esas herramientas son justamente eso, herramientas. La formación que tiene que tener el que está a cargo del entrenamiento, esa es la clave. Totalmente. Otros son, los GPS no te van a hacer correr más, el dron no te va a hacer jugar mejor, el iPad no te va a... Te va a tomar los registros, te va a evaluar lo que vos estás haciendo con los jugadores. Pero al jugador en sí, lo único que le va a servir es lo que vos le podés dar.
Totalmente. Son herramientas, herramientas de respaldo, nada. Gaby, vos sabés que siempre aquí le pedimos al invitado un mensaje final, más que nada destinado a la juventud. Lo has escuchado Julio Félix, habló muy bien el profe, pero lo has escuchado también la vez pasada, me decía el padre Torres. ¿Qué se le puede decir a los chicos? ¿Qué se le puede decir a los gurises? Sin lugar a duda, vos que venís justamente del palo, hay que hacer deporte, hay que practicar deporte. Sí, sin duda. Bueno, un mensaje para la juventud, para nuestros gurises. Que tengan sueños, que persigan los sueños, que la clave de todo esto es soñarlo con ganas, soñarlo con mucha fuerza porque se cumplen. No importa los tropiezos que tengamos en el camino, utilicemos el deporte como una escuela de formación. La vida es una competencia diaria. Nosotros estamos formados en un deporte donde en la vida nos van a taclear todos los días, nos van a hacer foul de atrás, nos van a sacar una pelota que estábamos metiendo, un tiro libre que estábamos metiendo en el ángulo, el arquero la va a sacar. Estoy hablando metafóricamente en la vida, ¿no es cierto? Vamos a hacer un gol de penal, pero el objetivo más grande no es ganarle a. El objetivo más grande que tenemos que tiene que fijarse cada uno es ganarse a sí mismo. El más importante, pero el más difícil de conseguir. Perseverancia, soñarlo, pensarlo, creer lo que uno hace. Fijarse grandes metas. La ley de gravedad después nos va a poner en el lugar que corresponde. Pero básicamente eso. Sueñen con fuerzas. Traten de superarse. Superarse a sí mismo. El verdadero, creo, personalmente pienso que es lo mejor que nos puede pasar. Ganamos un partido, ganamos un campeonato, le ganamos a otro equipo. Siempre va a haber uno que nos va a ganar. Pero en la vida superar a nosotros mismos es el reto más difícil que podamos tener. Pero es también el más lindo. El que más nos va a dejar satisfecho. Qué grande, qué grande. Gabriel, el gato Félix. Gaby, gracias por venir. Un gusto, Abelito. Nuestro realmente querido un gato. Placer. Nuestro querido Marcelo, gato. Un gusto realmente. Gracias Marcelo, gracias a Guillermo, Carly, toda la gente del staff de Somos de Acá. Un orgullo, un placer, ¿no? Yo siempre digo, mi amigo, mi hermano, uno ha compartido desde la niñez hasta la adolescencia y hoy amigos con este querido colorense que tiene y que tenemos todos aquí, ¿no? En nuestro medio, como es Gabriel el Gato Félix. Ya va a venir Julio, ya va a ser otra la historia también allí del DOC. Pero lo importante es que Colón también me venía pidiendo ya cuando los Gatos Félix, cuando Julio, cuando el Gaby. Hoy tuvimos el Gaby. Esperemos que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos la próxima semana con más Somos de Acá. Agradecemos profundamente también al parador Ladran Sancho. Mirá vos, qué nombre, el amigo Pablo del Río. Amigos, amigas, hasta la semana que viene. Chau.